Hello, good evening. Hello, guys, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, Good Marvin. evening, How are Marvin. you? How are you? Fine, thank you. Awesome. Happy to Awesome. hear Happy your to hear day. you again. How was your How day? was your day? ¿Qué tal su día? ¿Cómo estuvo? Very good. Very good. Very good. Awesome. Awesome. Yes. Hello, Hello, Luis. Luis. Hello, Mabel. How are you? I'm fine. And you? I'm good as well. Thank you for asking. How was your day? Very good. Very good. Cool. Thank you. Hello, Mabel. How are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? I'm fine as well. Thank you for asking. How was your day? Thanks for the year. Okay. So, hello, guys. Thank you very much for joining the class. I'm happy to see you again. Today is Wednesday, February 17th. Just as a friendly reminder, remember that you need to finish the whole platform tomorrow, right? That includes 80% of the platform plus the final exam, right? Tomorrow what we will cover is we will finish with the topics and also we will go over the test in case you have any questions or anything. We can cover them tomorrow during the class. But today, I don't know if you have any questions. No sé si tendrán alguna consulta, pregunta con la plataforma. Recordemos que mañana hay que finalizar por lo menos el 80% de la plataforma más el examen final. Sé que también la mayoría ya lo terminó y de verdad que gracias y felicidades por haberlo terminado antes del tiempo estipulado. Y quisiera saber si tienen alguna consulta con el contenido de la plataforma o si tienen alguna pregunta con el examen final. De igual manera, mañana cubriríamos lo del examen final para los que tengan preguntas acerca de ello. ¿No? O todavía no, quizás. Catherine ya terminó, dice. Perfecto, gracias, Catherine. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo vamos? Yo no he terminado todavía, no lo he empezado. A mí solo el final. Ah, vaya, perfecto. Sí, de igual manera, Marvel, si tiene alguna consulta con el contenido que le hace falta, con gusto le ayudo. O no sé si quiere que revisemos algo durante la clase, no hay problema, lo podemos hacer. Por el momento creo que solo estoy pendiente con el examen final. Ah, vaya, está bien. Igual tiene todo el día de mañana. Ah, okay. para completar. Hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Sí, 11:59 por cualquier cosa. Sí, no vaya a ser. Sí, sí. Bueno, entonces, ya saben, cualquier consulta ustedes me la hacen por WhatsApp. Igual, mañana podemos, que tenemos la última sesión, podemos repasar eso también. Y como les había mencionado, también durante la última sesión, así como hicimos la semana antepasada, si no me equivoco, que el jueves vimos lo del examen, el midterm test, el examen de medio curso, también vamos a hacer exactamente lo mismo mañana. Vamos a revisar cosita por cosita el examen, viendo si hay alguna pregunta, repasando todo lo que está ahí. ¿Ok? All right then. So in that case, let's continue with the class. So today, guys, what I have prepared for you is on section 5.9.
The section 5.9, what it talks about is WH questions. WH questions with did, was, and where. Okay, so WH questions with did, was, and where. So we will continue working with the past tense as we've been doing this whole week. All right, vamos a continuar con el pasado, así como hemos estado haciendo toda esta semana. Y si se fijan acá, todos estos tres verbos que tenemos, por aquí lo voy a poner de diferentes colores para diferenciarlos en las oraciones. Si se fijan acá, todos estos, esto solo es el pasado de los verbos que nosotros ya utilizamos en el presente. Por ejemplo, did es el pasado de do, was es el pasado de am e is, y where es el pasado de are. Ok, vamos a hacer el pasado de are, es el pasado de was. Este es el pasado de do. Okay, so how do we make questions with with did, with was, or with where? The only difference between all of them, guys, is that did, you use it to tell or ask people the actions they've done, right? El did lo vamos a poner por acá. Vamos a poner did and do, because ambos estamos hablando, de, es lo mismo. Do es presente, did es pasado. So for did, we use it to explain actions we have done, right? Lo utilizamos para acciones que hayamos hecho. Cuando me refiero a acciones, por ejemplo, cuando le preguntan a alguien a dónde creciste, qué fue lo que estudiaste, hiciste la tarea, right? So you use did, for example, to ask about what people have done, right? Lo utilizamos para preguntarles qué han hecho. También el verbo did no solamente es para eso. Did, lo vamos a poner aquí entre paréntesis también. O no, vamos a continuar así. Quiero ver. Did is also an auxiliary verb that can be used. Did es un verbo auxiliar. Right? Y lo que hace, ya sea con verbos regulares o irregulares, aquí no hay diferencia. To modify the sentence and make it in the past tense, right? Es también un verbo auxiliar que puede modificar la oración, convertirla a pasado, right? El verbo did, así lo utilizamos. So, let's see. Na, 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 na. Mm-hmm. Ahora, vamos a poner un ejemplo con did. Solo déjenme mover todo esto para ti. Ahora, para poder hacer preguntas con did,
hay también una fórmula, así como las fórmulas que les he estado dando antes. En este caso, para saber cuál es la fórmula, sería, como ya dijimos que son preguntas WH, we will do WH question plus, in this case, what goes next is did. Oops. Okay, did plus subject plus verb in present plus complement plus question mark. Okay, so this is the formula to how to make questions with did, right? Así es la fórmula para hacer preguntas con did. La pregunta WH, que puede ser la que ustedes quieran. Luego, did. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. When did, when did you visit right? So for example, this one, we ask when, WH question, la tenemos por acá. When did you, el sujeto, visit, el verbo tiene que ir en presente, porque el did, como dijimos aquí atrás, es un auxiliar que puede convertir a pasado la oración. Por eso el verbo en esta ocasión no se pone en presente, en pasado, perdón. When did you visit los planes? Por ejemplo, los planes de Renderos, right? If you like that place. When did you visit los planes? Ahora, también hay una fórmula para poder responder a esta pregunta. Por ejemplo, aquí voy a responderla primero y luego vamos a hacer la fórmula. I visited los planes last weekend. Period. Right? Se modifica un poquito la oración a la hora de contestarla. ¿Cómo lo haríamos? En este caso, iría subject plus verb in simple past plus complement. That's how you do it, all right? So subject plus verb in simple past plus, oops, plus complement, right? Tenemos el sujeto por acá. Tenemos el verbo en pasado simple. Y luego tenemos el complemento, que en este caso es cuando fue que visitamos eso. Ese lugar, perdón. All right. So this is how you make questions with did and how you answer them. Y cómo se responderían. Y puedo poner muchos ejemplos más. ¿Quién me podría dar otro ejemplo con preguntas con did? What did you do? So for example, when our parents used to scold us, cuando nuestros papás nos regañaban, nos decían, what did you do? Right? ¿Qué fue lo que hiciste? Y luego uno respondía, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? No necesariamente en ese contexto, en cualquier otro contexto. Por ejemplo, what did you do? Agregámosle un complemento. What did you do today? Right? ¿Qué fue lo que hicieron el día de hoy, guys? ¿Qué hicieron? Fueron a trabajar, estudiaron, se quedaron en su casita. Work. Work. Awesome. So
I worked. Yeah, that's correct. I worked today. Y esto, all, si se fijan. All today. Ajá. Tenemos sujeto. I. Tenemos verbo en simple past. Y tenemos el complemento. Right? O en esta ocasión, yo le puse complemento solo para que, para poder tener toda la fórmula, pero no necesario porque ya se sabe que si yo te pregunto, what did you do today? Y yo te digo, I worked, ya se sabe que estoy hablando de que hoy trabajé. Puede que mañana no, puede que ayer no lo hice, right? El today en esta ocasión no sería necesario, pero lo pusimos solo para completar el ejemplo, alright? ¿Qué otro es? Ah, igual, para, si se fijan, para las preguntas. WH question, WH question. Did, aquí tenemos did. Subject, también aquí tenemos el subject. Verbo en presente, ahí está, do. Y le agregamos un complemento, right? Today, and that's it. And the question mark, of course, right? Y la preguntita, okay? Hagamos una preguntita más antes de pasar con las preguntas was y where. ¿Otro ejemplo que me podrían dar, guys? When did go to San Salvador, tal vez. Maybe. When did? ¿El sujeto? ¿Cuál sujeto ocupa? Ah, ok. When did you go? Ajá. San Salvador, creo que me dijo no. To San Salvador. San Salvador. Perfect. Thank you very much, Liz. And that is correct. We have everything there. Sí, si se fijan, tenemos todo. Tenemos las WH. Aquí está when. Did you go to San Salvador? El complemento y el question mark. Right? Awesome. Thank you, Liz. ¿Y cómo podríamos responder a esto entonces? ¿Cómo se podría responder esta pregunta? Comencemos por el sujeto. Si se fija, ahí está la formulita. Vamos a poner I. Ajá. Y el pasado no simple el pasado de go. Ah, no se preocupe. Sería went. Es un poquito complicado porque como es irregular, es diferente a los otros. ¿Mm? Pero sería went. I went to San Salvador. ¿Qué día? Cualquier día. Quiero ver. Digamos que la semana pasada, right? I went to San Salvador. Exactly, last week. I went to San Salvador last week. And that's it. Y ya tenemos también la segunda oración. Tenemos el sujeto. Tenemos el verbo simple past. And then we have the complement. And that's it. Right? If you see, it's when it's explained like this, let's say that it's not that hard. So, do you have any questions so far? Con preguntas con did. Sé que el did lo vamos a ocupar con todos los demás verbos menos el to be. Exactly. Prácticamente así sería. Ajá, porque el to be en pasado ya solo por el solito lo podemos utilizar. Hemos estado trabajando con preguntas con el to be en pasado. Por ejemplo, es where. How old are you, for example, or how old were you in algún año? Ajá, en este caso no se utilizaría el did, porque no podríamos, porque si queremos utilizar el did, tendríamos que utilizar el verbo to be en presente, ya no en pasado, porque no se pueden poner dos verbos en su forma de pasado. Ok. Ajá. Uh-huh. Sí. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? So far, so good. ¿Y el responder negativo cómo sería? Oh, thank you, Luis. Thank you. So, yes,
To answer in negative, vamos a poner aquí la formulita a la par. Es parecido a las otras que hemos estado haciendo. Sería subject. Si es con did, sería did not. O didn't, ahí ustedes escogen si quieren utilizar la forma contraída o no. Did not, plus aquí, como estamos utilizando el did otra vez, el verbo ya sería en presente. Verb in present, plus the complement. Right. Complement. So, for example, continuamos con la misma pregunta de acá que dice, what did you do today? E hicimos otras cosas, pero digamos que hoy no nos tocó trabajar. I did not or didn't, como ustedes gusten, work today. And that's it. Yo no trabajé hoy. Y si me preguntan, when did you go to San Salvador? Y yo les puedo decir, no, I didn't go to San Salvador, right? No, yo no fui a San Salvador. Voy a responderlo así, no, I didn't go to San Salvador. No, I didn't go to San Salvador, right? And that's it. If you see, we have all the things too. We have a subject here. We have the did not or didn't, como ustedes gustan. Did not, didn't. We also have the verb in present. Tenemos aquí el verbo en presente porque como dijimos que el did lo que hace es convertir la oración a pasado, ¿verdad? And then we have the complements. Complements here. Okay. Y digamos que sería un poquito más fácil responder en negativo con el did, porque el did ya le convierte en pasado la oración. Entonces, si es irregular, ya no tendríamos que estar viendo en la hojita cuál sería el pasado simple de ese verbo irregular. Okay. Awesome then, thank you. Y con el was y were, esta ya la habíamos mencionado, así que solo vamos a hacer un refresher. Ya habíamos estado haciendo preguntas con was y were, así que solo vamos a mencionar. Si se recuerdan la fórmula con el was y were, para WH dijimos WH question plus, ¿quién se recuerda qué sigue? El verbo. Perfecto. Was or were. Cualquiera de los. Bueno, ahí depende en realidad del sujeto que ustedes van a decir cuál de los dos es. Luego va, ¿qué va? Perfect. Thank you. Amazing. Thank you, Luis. And then, lo último, ¿qué sería? Lo más fácil. ¿De? Complement. Complement. Perfect. Thank you very much. Amazing, guys. Y lo último para saber qué es pregunta. Question mark, right? Question mark. Awesome. So, and it's the same. Este como ya lo habíamos visto, solo vamos a poner un par de ejemplos. So, for example, si yo le quiero preguntar how, ¿qué puedo preguntar con how? How old, vamos a poner, how old were you in 2015? Right. ¿Qué edad tenía? Oops, ¿por qué se me había? All right, so si yo les quiero preguntar y quiero ser chute, ¿verdad? How old were you in 2015? So here we have the WH question. Here we have was and where.
Here we have the subject, and then we have the complement, right? We have the complement, y ya al final dejamos the question mark. Y para responderle, tenemos una formulita también. So, ¿quién se acuerda? ¿Qué es lo que va primero en la respuesta? ¿Con quién comenzamos? With this subject, right? ¿Sí o no? Yes. Awesome. We go with the subject plus was and where. Was or where. Plus the verb. Oh, no, no. Plus the complement. I'm sorry. Plus the complement. Y ahí quedaría. Right? Digamos en el 2015. ¿Ya tenía el 2015 yo? Espérenme. I was 21 years old. No me acuerdo de mi edad, I'm sorry. I was. Y ahí tenemos eso. I was, for example, here. Here we have the subject. Ahí lo tenemos ya. Aquí tenemos was and where. Y como es I, el verbo que vamos a poner en pasado es was. Ok. Y luego tenemos el complemento, que en este caso es 21 years old. Y así este se responderá a las demás, y como habíamos mencionado antes. ¿Cuándo es que vamos a utilizar el was y where? Voy a poner aquí al final cuál digamos que sería la diferencia. Es de que with was and where. Y lo vamos a poner en español. Lo utilizamos cuando queremos saber el estado de algo o alguien. Right? Cuando decimos estado, nos referimos a como información personal. Por ejemplo, feelings, age, sentimientos, edad, and being in general, right? ¿Cómo está en general? Y el did lo utilizamos para saber acciones. ¿Qué tipo de acciones? Por ejemplo, hemos hecho, a dónde hemos ido, quiero ver qué más, qué hemos hecho, a dónde hemos ido, acciones en general, right? ¿Qué vas a dormir, qué vas a comer, qué vas a hacer, etcétera, right? So that is the difference between was and where. Si quisieran ponerle una definición a cada cosa, lo podríamos tomar de esta manera. Was and where, we use it when we want to know the state of something or somebody, right? Cuando queremos saber cómo es que está alguien o algo, right? Algo o alguien. So, antes de que nos vayamos a la práctica, guys, ¿tienen alguna duda? No. No? All right then. Cool. Ahí está. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer de práctica? Como ya hemos practicado bastante was y where, sí quiero que hagan preguntas con was y where, pero quiero que la mayoría de preguntas sea con did, porque esa casi no la hemos practicado esta semana. So the practice for today is I want you to make questions with did. Y si se acuerdan, con did podemos utilizar cualquier verbo. Play, work, do, go, sleep, anything, right?
And make your partners answer them. Also, do the same with questions with us. La práctica sería hacer oraciones, perdón, hacer preguntas con did y que las respondan. También hacer preguntas con was, where, hacer lo mismo con was y where, right? So this is what I want you to do today, guys. You can use all the verbs you want to use, okay? Podemos utilizar todos los verbos que ustedes quieran utilizar. Aquí no hay, no habría límite, digamos, de lo que quieran, preguntar. So, do you have any questions? Ya tomé capturas de pantalla, por cierto. En este momento la voy a enviar al chat por si a ustedes les gusta tener la captura de pantalla mientras hacen la práctica. En lo que se los envío, do you have any questions? Voy a enviar captura de, de ambas pizarras, de esta y de esta. Please. Dígame, Kevin. Sí, Kevin, dígame. No, la de la otra, la de la primera que hice, no le tomé captura, solo esta que está aquí. A ver, permítame ahorita que no sé qué le pasa, se me había quedado en blanco. Okay. Okay. Sería a la anterior, a esta. Me avisa. Okay, thank you. You're welcome. Okay, pues, quiero ver, Okay, so let's go ahead. Because we are a few, solo vamos a hacer dos grupos de tres y tres. Okay, so that's what I want you to do, y para que todos tengamos tiempo de hacer preguntas también. So, no questions? If there are no questions, let's go ahead and move on to the groups. Si, igual, no tengan pena de llamarme, guys. Ustedes ya saben que está el botoncito ahí de el signo de pregunta. Solo le dan clic ahí y ya yo me puedo unir al grupo en el que estén. Okay? So let's go ahead and join the groups, please. Hello, hello. Hello, ma'am. Hello. Quedamos pendientes y continuamos. ¿Quién más está con nosotros? Midori. Midori. Ah, nosotros tres otra vez. Sí, nosotros tres otra vez. Ok. Por lo que nos hicieron falta ayer. Exacto.
Preguntas con did, dice, ¿verdad? Tienen ya unos ejemplos. No, hay que, yo lo voy a formular todavía. Sí, yo también tengo que formularlo. Entonces, pues las ponemos en el chat, ¿verdad? Sí, lo mejor. Y ahí mismo respondemos y pues las practicamos así como estábamos haciendo ayer. Cuatro dice que estamos. ¿Quién más falta? Marca cuatro participantes, dice. Está la teacher, ¿está? Creo que está la teacher. Sí, aquí estoy. Por si te pregunto. Entonces somos cuatro. Ah, pues sí, somos cuatro. Ok, dice que sujeto maldito. Ya envié la primera. What did you de, bueno, me abrí el chat que no lo he abierto. Okay. What did you de weekend? En español. ¿Qué hiciste? No. Ah, en español. Ajá. No, no, ¿qué no, hiciste? Ese... No, no tengo que llevar el do. No, ¿lleva el di? ¿Cómo va a pasar? Ajá, va el di. Ajá. ¿Qué es lo que quiere preguntar? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Qué hiciste el fin de semana? Ajá, pero tendría que llevar el do. Ya no, lo lleva, el... lleva el. Tendría que ser what did you do on the weekend. Teacher. Tengo esa duda. No escuché bien la pregunta. Ella puso... Dígale, Midori, dígale. Sí, ya lo estoy viendo, ya lo vi, estoy viendo en el chat. No había visto que lo vi en el chat, perdón. Sí, ahí, digamos, de la formulita que les mandé, solo le hace falta, así como está diciendo Mabel, creo que le mencionó, o Midori, no recuerdo quién fue, pero es, le falta el otro verbo en presente. O sea, está perfecto, solo le hace falta el verbo en presente. Sería, what did you do? During the weekend o last weekend. Last weekend. Okay. Sí. What? Teacher. Ay, perdón, estaba en mudo. What did you do last weekend? Sí, así está perfecto. Sí. Okay.
What do you like cooking? Respuesta corta en presente. En el pasado. Pasado, porque la pregunta hiciste el fin de semana pasado. Sí, tiene que ser en pasado. Vamos a ver. Ah, sí. I visited the beach. I visited the beach. Sí, va. ¿Otra pregunta? Ahorita. Where did you work? Where did you work? ¿Dónde trabajas? Sí. Podemos cambiarla por... Siento que podríamos ser más específicos, digamos. Porque, por ejemplo, yo sigo en mi primer empleo. I work at that. Yo también sigo en el primero. Work at that.
Sí, entonces tal vez el complemento va. When did you go to dancing? ¿Cuándo fuiste a bailar? Entonces podemos poner, si lo queremos poner en positivo, yes, I did dance. Pero podría poner la respuesta, I did not, never. Se podría poner la respuesta, no, I did not, never. Saturday. Tal vez así, I did dance in Saturday. ¿Verdad? ¿Hola? Hola. Sí, lo escucho. Sí, lo escuchamos, creo. Sí, sí, escuchamos, Kevin. Ok, ok. Ajá, sería así, yes. I did dance on Saturday. Sería on Saturday. On Saturday, sí. On Saturday, sí. Este, pasamos ya a la siguiente pregunta, a la que, what did you eat for breakfast? Ok. ¿Cuál sería tu respuesta? Esta es la de Kevin, va. ¿Cuál es tu respuesta, Katherine? Perdón, en que mi internet está malísimo. Sí. ¿Cuál sería tu respuesta, Katherine? También, yes. Sí, ahorita estoy escribiendo. Ah, ok. Perdón. Fue la pregunta que hicieron, perdón que se me fue el internet y me vació todo el chat. No, fue la que tú pusiste, what did you eat for breakfast? Ah, sí, yes, yes, ok. Estamos ahorita. Sí. Aquí sería, I did eat. Teacher, no sé si estaría bien la respuesta. Ahorita. I did dance on Saturday. I did eat. No, sería. Uh-huh. Yo creo que sería. Uh-huh. Ahorita la escribo. A ver, está bien. Creo que sí sería, pero vamos a... Sí. ¿Teacher? Sí. Sí, así es. Digamos que para responderlas en positivo, no sería necesario el did, solamente es el verbo en pasado. Porque lo que pasa es que en inglés a veces se puede escuchar, si usted dice, I did it, eat, I'm sorry, eggs in breakfast, como que... está enfatizando lo que comió. Como quien dice, se escucha un poquito como... muy pesado. Rude. Ah, no, el presente, pero en pasado utilizando el did. I did eat eggs. Es como que lo digamos de manera bien tosca. Como que te estoy diciendo que yo sí comí huevos. Ajá. En ese caso hay que poner el verbo en pasado de comer, ¿verdad? Sí, ajá. Así como lo puso Kevin. I ate eggs for breakfast. O sea, el mismo en presente es el mismo en pasado de ese verbo. No, eat. No. Es en presente, eat, E-A-T, y ate, A-T-E, es en pasado. Ah, uh-huh. Okay. Ok. Entonces es A-T-E. A-T-E, sí. El primero. Uh-huh.
Bueno, me están hablando del otro grupo. Por cualquier cosita me llaman si necesitan más ayuda. Okay. 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 Thank you. Thank you. Okay. Hola. Hola. Dígame. Hola. Una duda en el chat. Está la pregunta: What did you get up? Dice que se me pierde en el chat cuando me paso de un grupo a otro. No sé si la pueden volver a poner. Dice que ella que es, que lo que quiso decir es, ¿en qué año naciste? When were you born? Así puedo ponerlo. Ajá, born. Born, ¿cuándo fue que naciste? Y de ahí la gente puede responder, I was born in, y dicen el año. I was born in 1994, por poner un ejemplo. Y el otro que dice, what did you get up? ¿Por qué te levantaste? Quise preguntar. Porque eso lo podríamos cambiar por, why did you get up? Y con esa pregunta puede ser, ¿por qué te levantaste? Se escucha como reclamo, why did you get up? Hoy nos quedamos más cortos que ayer. Ayer hicimos más. Ahí sí. Sí. ¿Con el tiempo? No, con las preguntas. No, hoy no hicimos muchas preguntas. Sí, lo escucho bien calladitos. Quizás no quieren hablar. No, pero sí, digamos que el did es cuando queremos saber acciones en general que la gente ha hecho.
Sí, creo que eso sí queda un poquito. El orden hay veces, porque en algunas, por lo menos en una pregunta de ayer que me dio problema, porque no hallaba dónde poner old en una de las questions, de la null check que estuve haciendo. Me dio bastante problema, tuve que pedir ayuda, pero porque el orden quizás unas veces tiene que saber dónde, cómo colocarlo. Sí, ahí es, una vez que se aprende la fórmula, la va a hacer más, un poquito más fácil hacer las preguntas y responderlas. Y esa pregunta que acabo de formular estará bien, ¿no? No sé si está, me cuesta un poco este tema. No, pero está perfecta la pregunta. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Qué comiste ayer, dice? ¿O qué cenaste ayer? ¿Qué cenaste? ¿Qué cenaste ayer? What did you eat for dinner? For dinner. Yesterday. For dinner yesterday. Ok, creo que es hora de pasarnos a retirar, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Regresamos. Regresamos. Ok, ahí vienen los compañeros ya. Quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, awesome. Ok, guys, so how did you feel the practice for today? Do you have any questions? No. Ok, then. And how do you feel with practice? ¿Qué tal se sintieron con la práctica? Good, bad. I see that one group was making a lot of questions. Y el otro grupo casi no quería hablar. Quizá ya tenían sueñito, no se preocupen. Yes. All right, guys. So thank you very much for joining. Remember that tomorrow is the last day. So we will cover the final exam in case you have any questions with it. We can go ahead and go over them, okay? Mañana recuerden que sería el último día y vamos a revisar el examen final. Por cualquier cosa, si tienen alguna consulta o les salió mal alguna respuesta, la puedan corregir y no habría problema, okay? So thank you very much for joining today, guys. I hope to see you tomorrow. Take care and have a great night. See you, guys. See you tomorrow. Thank you. Thank you tomorrow. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Thank you. Good night. Good night. Good night, Mabel.